Buenos días a todos, bienvenidos a una clase más de la materia sistemática de mamíferos de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy día tenemos la última charla de este semestre y estoy muy orgulloso de que la charla la va a dar un colega, un amigo con un recorrido muy interesante en la temática de mamíferos, con mucha capacitación, mucha experiencia. La conferencia la va a dar hoy día Diego Peñaranda y va a hablar sobre rasgos de historias de vida en mamíferos, sobre aspectos de evolución, extinción y conservación. Diego es licenciado, no licenciada, en biología de San Simón. Tiene una maestría en ciencias y en doctorado en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Chile. El interés de Diego es básicamente aspectos relacionados a biología para la conservación, con especial énfasis en especies amenazadas, ecología de mamíferos silvestres y resolución de conflictos de conservación derivados de la interfase humanos y fauna silvestre, ¿no? Con especial énfasis en carnívoros y murciélagos. Actualmente Diego está trabajando para la Asociación Civil Armonía con el tema de las Key Biodiversity Areas, KBAs, y está afiliado al Laboratorio de Conservación Biológica de la Universidad de Chile. Además participa en asociaciones como CAUIEQEN, para la evaluación y conservación de la biodiversidad de Chile, miembro de la Asociación Pinuique para la Conservación de Murciélagos de Chile y miembro para la conservación del Programa para la Conservación de Murciélagos de Bolivia. Diego tiene varias publicaciones sobre la temática de mamíferos particularmente. He tenido el gusto de trabajar con él muy de cerca cuando hemos hecho el libro rojo de vertebrados de Bolivia. Diego ha sido instrumental en poder sacar adelante ese libro también. Entonces, Diego, un millón de gracias por estar con nosotros. Va a ser un gusto poder escuchar de un tema tan importante como es rasgos de historia de vida, cómo se los puede utilizar para entender aspectos de evolución, extinción y conservación. Entonces, adelante, por favor. Ya, genial. Genial, Luchito. Che, mil gracias por la invitación. Y es también un agrado, un gusto para mí poder estar participando de nuevo en algunas actividades en San Simón, en la carrera de biología, que es el alma mater mía. Entonces, realmente se siente bien, es bonito. Y como ahora ya estoy con los planes de aterrizar de nuevo en la yacta, pues sigamos haciendo cosas. Y a los estudiantes igual, ¿no? Agradecerles la motivación por tomar una materia electiva de esta naturaleza. Estoy seguro que van a sacar muchas cosas interesantes y comentarles la curiosidad. Así que si en algún momento tienen una pregunta, una duda, un comentario respecto a lo que vayamos conversando, simplemente levanten la mano y hacen la intervención. La charla en sí, yo les quiero mostrar algunos aspectos que tienen que ver sobre los rasgos de historias de vida, las características biológicas de las especies, en particular en esta ocasión de mamíferos, mamíferos silvestres como tal, y cómo esto nos ayuda a entender o a abordar el problema de la extinción y sobre todo con una mirada en conservación para estas especies precisamente. Pero para poder entrar a hablar de esto, yo quiero ponerles primero en contexto. Entonces, permítanme hacer un breve pantallazo de cuál es el escenario en el que estamos parados hoy en día. Las imágenes hablan por sí solas. El paisaje está cambiando. Los patrones de uso de suelo vienen cambiando ya hace mucho tiempo en tasas alarmantes, a niveles espaciales alarmantes, si se quiere. Principalmente por las actividades que ustedes ven en la pantalla. La agricultura, la ganadería, la expansión urbana, están modificando los ecosistemas, el paisaje en general. Y esto conlleva no solo a la pérdida de hábitat o la fragmentación, o ambos en sinergia, sino también a la persecución, la sobreexplotación de especies, la contaminación, o la imagen de abajo en la que yo señalo. Los conflictos que surgen por el encuentro entre el hombre y la fauna silvestre, en este caso un gran depredador, ¿no? Entonces, todos estos patrones de cambio
en los ecosistemas, en todos los biomas, están determinados por un factor común, los otros, el tamaño poblacional de la especie humana. Según las proyecciones, según los datos y las proyecciones que se tienen actualmente, hemos crecido demasiado y se pretende que crezcamos todavía un poco más hacia el 2100. Todavía falta tiempo para el 2100, pero las cifras son preocupantes. Vamos a alcanzar aproximadamente los 10, 11 billones de personas en el planeta. Todas estas personas necesitan medios para subsistir. Eso significa que tenemos que explotar los ecosistemas de los cuales sacamos provecho para satisfacer nuestras necesidades. Actualmente se plantea que necesitamos más de un planeta en su capacidad productiva para sostener la población humana. Y para el 2050 se prevé que necesitemos hasta 3 planetas en su capacidad productiva para que todas esas personas puedan sobrevivir. Si lo vemos en retrospectiva, a partir de un par de siglos, unos cuantos siglos atrás, podemos ver cómo esa demanda por recursos, esa satisfacción de nuestras necesidades, ha ido transformando el planeta. Y este es un mapa, un modelo para 1500 más o menos, en el que se puede ver en manchas verdes bastante extensas los ecosistemas naturales o biomas naturales, con muy poca intervención, si se quiere, en el planeta entero. Para el año 2000 la situación habría cambiado, pero drásticamente. Y esto es lo que se considera ahora como antromas, es como una derivada de la palabra bioma, pero incluyéndole el factor antrópico. Es decir, todos los biomas tienen la huella humana, tienen la presencia humana y sus consecuencias plasmadas en los ecosistemas. Mientras más cálidos los colores que vean ustedes en el mapa, significa que hay una mayor perturbación o modificación de los ecosistemas por la actividad humana. Por eso se los ha denominado antromas, un concepto bastante interesante. Esta es otra imagen que habla de quizá una diversidad de factores más que tienen que ver con el crecimiento urbano, los caminos, el acceso, etcétera, que se conoce como la huella humana. Probablemente la imagen está desactualizada, si se fijan es del 2008, no encontré una de bonita calidad para más actual, pero podemos ver lo mismo. Los colores cálidos nos indican la mayor perturbación en los ecosistemas y que se distribuyen por todo el planeta. Probablemente en las regiones tropicales, desérticas y un poco hacia el extremo norte, se puede ver todavía muy poca intervención humana. Pero más allá de eso, pues realmente estamos modificando nuestro paisaje completamente. Y en particular algunas de las actividades que cubren la mayor superficie del planeta, nuestras actividades, tienen que ver precisamente con la producción agrícola y ganadera. Básicamente, la producción de alimentos para sostener la población humana. Los colores amarillo, anaranjado y verde, o creo que es mostaza, señalan la actividad ganadera fundamentalmente, o cultivos destinados a la actividad ganadera, y pueden ver ustedes que son los más extendidos en el planeta, en todos los continentes. Aproximadamente el 50% de la superficie terrestre entonces estaría modificada para satisfacer nuestras necesidades a través de la ganadería y la agricultura. Entonces ya nos hacemos una idea, creo que ya pueden hacerse, mejor dicho, una idea de cuál es el escenario en el que la biodiversidad está actualmente en todos los biomas, donde uno quiera mirar. En términos de ecosistemas también podemos ver que cuánto ha cambiado. En las barras ustedes pueden ver el porcentaje de superficie para cada uno de esos ecosistemas que pueden ver a la izquierda. ¿Cuánto ha cambiado comparando entre décadas como los 50, 1950, hacia el año 90, o lo que se pretende que pueda cambiar o modificarse hasta el año 2050? Donde ustedes estén parados, el tipo de ecosistema que ustedes vean ha sufrido cambios y van a seguir sufriendo cambios. Particularmente si se fijan, las praderas, sabanas, bosques de coníferas van a sufrir quizá las mayores tasas de cambio hacia el futuro. Pero las que ya han cambiado de manera alarmante son las que están más arriba. Todos los sistemas forestales o matorrales, templados, mixtos,
tropicales, etcétera. Incluida la tundra que está aquí abajo, si ustedes se fijan, se prevé que vaya a cambiar drásticamente. Entonces, no solo es cómo está ahora, cómo están ahora los ecosistemas, sino cómo va a cambiar en el futuro. Y esto debería llamarnos la atención para pensar qué deberíamos estar haciendo. Y si desglosamos cuáles son los factores que promueven estos cambios y básicamente que están amenazando a las especies, a la biodiversidad en general, pues tenemos los clásicos de siempre. Si se fijan a la izquierda, la sobreexplotación de especies, la agricultura, el desarrollo o crecimiento urbano, el transporte de especies de un ecosistema a otro y con ello sus enfermedades, también es un factor importante. Ahí tenemos a todas las especies invasoras y sus patógenos. La contaminación, otro tipo de modificaciones, el paisaje, etc. Entonces, las primeras barras, fíjense, cubren en gran medida porcentajes muy altos de las especies amenazadas a la extinción, que estarían operando como sus principales, drivers o factores de amenaza. Y podemos ver que básicamente es la actividad forestal, la cacería o la persecución, lo mismo con la actividad productiva, los cultivos, el ganado, etc. Entonces podemos comprender que la mayoría, la inmensa mayoría de las especies amenazadas tienen estos factores en común que son los que las amenazan. Al juntar toda la información para aproximadamente poco más de 4.000 especies, y de manera particular poco más de 20.000 poblaciones a lo largo de varias décadas. Estas poblaciones tienen que haber sido medidas al menos 3 veces, si no me equivoco, a lo largo de varias décadas, como les digo, de todo el planeta. Ahí están los puntos de colores, no es tan relevante tal vez los colores, simplemente la cantidad de puntos, cada uno una población medida que tiene al menos dos, tres datos en el tiempo sobre sus tendencias, sobre sus tamaños, sobre sus números. El resultado del índice del planeta vivo, del reporte del planeta vivo, mejor dicho, es preocupante, por no decirlo de una manera muy sencilla. Se han reducido estas poblaciones en un 70%. No a un 70%, sino en un 70%, según los datos, para todo el planeta. Y en Latinoamérica particularmente, este cambio ha sido mucho más drástico, o está siendo mucho más drástico. Se han reducido aproximadamente en un 94% las poblaciones silvestres para las cuales existe información. Pongámonos a pensar, estamos hablando de aproximadamente poco más de 4.000 especies y poco más de 20.000 poblaciones, que eso es muy poco desde mi punto de vista, para las cuales hay información. Pues cabe preguntarnos, ¿qué está pasando con las demás poblaciones? ¿Qué está pasando con las demás especies? ¿Cuál es su tendencia? ¿Cuál es su estado actual? Y a la derecha yo simplemente les grafico los mismos factores de amenaza que veíamos hace rato que están operando sobre estas poblaciones estudiadas. La UICN, que es la encargada, la entidad encargada a nivel global para evaluar el estado de conservación o el riesgo de extinción de las especies, bajo estas categorías, estas franjas en color que yo les pongo, nos da un pantallazo ya de cómo está la situación. Además, la UICN provee información bastante detallada a través de las fichas que desarrolla para cada especie, sobre las cuales podemos trabajar, comprender qué está sucediendo y trabajar lo que se necesita hacer. En cifras, entonces, la UICN nos señala que para los mamíferos, aproximadamente uno de cada cuatro mamíferos está en riesgo de extinción, es decir, a punto de desaparecer. Y en términos generales, también es poco más de un cuarto de las especies evaluadas en esas barras que están a punto de extinguirse, de desaparecer de la faz del planeta. Y si nos desplazamos a lo largo, hacia abajo en la gráfica, en las barras, pues algunas plantas son las que llevan el peor, los porcentajes más altos, el peor escenario. Los anfibios, aproximadamente el 40% de ellos está en riesgo de extinción.
Lo mismo a especies marinas como los tiburones, las rayas, luego los reptiles, las coníferas, los corales, ahí están los mamíferos, las aves, artrópodos, incluso los cefalópodos. O sea, realmente tenemos un escenario diverso, heterogéneo, pero que nos denota la fragilidad de la biodiversidad debido a nuestras acciones, debido a la cantidad de personas que somos ya en el planeta. Y las tendencias, pues, en términos generales, también muestran lo mismo, por otro, hechos con otro tipo de información. O sea, los mamíferos tienen una tendencia a la bajada en la sobrevivencia de las poblaciones, están declinando. Lo mismo para otros grupos, si quieren ver a detalle. Y si vemos más o menos cuál es la estimación, aproximadamente se habrían perdido quizá en 300 años, quizá un orden de casi 100 especies. Si tratamos de hacer una relación, o sea, si tratamos, porque se ha hecho una relación comparando las tasas de extinción en el pasado, en el presente y en el futuro, actualmente las estimaciones nos plantean que hemos incrementado 1.000 veces las tasas antiguas de extinción. Y para el futuro se pretende que puedan incrementarse quizá en uno o dos órdenes de magnitud más. Entonces, realmente las tasas de extinción para las cuales hay información en tiempos actuales, modernos, digamos, superan las tasas de extinción en el pasado geológico de la Tierra. Eso es lo que nos presenta la evaluación de los ecosistemas del milenio. Y es lo que se puede ver a través de uno de los trabajos que Gerardo ya nos comentó la semana pasada, o hace un par de semanas, mejor dicho, sobre las tasas de extinción para diversos grupos de fauna, y particularmente los mamíferos que vemos aquí arriba, que están muy por encima de las tasas de extinción del pasado. Es decir, la línea punteada sería la tasa de extinción para los años actuales, que ven en el eje de las X, si se mantuvieran igual que las extinciones, las grandes extinciones en el pasado. Claramente los datos nos indican que está muy por encima. Y pueden ver lo mismo para otros grupos de vertebrados. O sea, nuestro accionar sobre los ecosistemas han duplicado las tasas de extinción, básicamente. ¿Qué entendemos, pero, por extinción? Comentaba hace algún tiempo en la charla. La extinción es básicamente cuando una especie, una población, una especie desaparecen por completo en estado silvestre. Distinto es que queden individuos en cautiverio, se los considera extintas en estado silvestre, pero en cautiverio todavía se tiene algunos ejemplares. Pero la extinción es un proceso que no tiene retorno. Eso es quizás lo que debemos comprender de manera mucho más clara, ¿no? O sea, por más de que existan ejemplares en cautiverio, porque haya intenciones de traer de vuelta a la vida a especies extintas, la extinción no tiene retorno, porque vale preguntarse, ¿para qué o a dónde? Pongo ahí en las imágenes un mamut, porque seguramente han escuchado alguna vez las intenciones de tratar de traer de vuelta a los mamuts lanudos, pero vale preguntarse, ¿a dónde los vamos a poner? ¿Para qué los vamos a traer de vuelta? ¿Cuáles van a ser las consecuencias ecológicas, etcétera? Nada más para ir indagando en este tipo de preguntas, en este tipo de intenciones. Pues la extinción no tiene retorno. Estos simplemente son algunos ejemplos de los grandes mamíferos que se han extinto en el último periodo de la Tierra, que de alguna manera coinciden además con el movimiento, con la expansión de las poblaciones humanas primitivas, no solo en Norteamérica o en América como tal, sino en el mundo. Pueden ver ustedes que teníamos una diversidad de megafauna bastante interesante. Pero tenemos que comprender también cuáles son las escalas en las que hablamos sobre extinción. A pequeña escala está lo que se conoce como la extinción funcional. Esto básicamente quiere decir que para una especie, para una población, los números, la abundancia de esta población ha disminuido ya de tal manera que no es capaz de sostener o de cumplir su función o su rol ecosistémico. Es lo que es la extinción funcional. Y aquí tenemos un ejemplo en el que la extirpación de dingos, por ejemplo,
bueno, que además los dingos han venido a reemplazar a los carnívoros allá en Australia, conlleva además el incremento de algunas otras especies, como roedores o pequeños mamíferos. Entonces, hay algunas especies que al reducirse en número dejan de cumplir el rol que cumplían en el ecosistema, en términos funcionales. Las extinciones locales, un poco más sencillo de comprender, es cuando alguna población ha desaparecido. Pero una población, es decir, solo una porción dentro de la distribución global de alguna especie. Ahí tienen un par de ejemplos. Y finalmente, cuando estas extinciones poblacionales o locales se replican en el espacio y la especie desaparece definitivamente en toda su extensión geográfica, bueno, se considera directamente una extinción global, una extinción completa. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Como yo les mencionaba, el tilacín era uno de los grandes carnívoros marsupiales de Australia que desapareció en el siglo pasado. Y que de alguna forma funcionalmente ha venido a ser reemplazado por los dingos que les mostraba en la diapositiva anterior. Entonces, la extinción como tal también tiene sus escalas en términos numéricos, en términos demográficos, siendo la peor y la definitiva la extinción global. Algunos ejemplos de extinciones locales, por ejemplo, en Australia también, los demonios de Tasmania, se están logrando recuperar algunas poblaciones que habrían desaparecido o que habrían declinado porque se han hecho esfuerzos de reintroducción. Pero lógicamente son esfuerzos pues descomunales para tratar de lograr tal cometido y además demandan mucha información sobre la ecología de las especies, su distribución, sus interacciones. Algunos ejemplos de especies que ya se fueron, bueno, ustedes seguramente también pueden indagar. No solo en mamíferos, hay muchas especies de otros grupos taxonómicos que ya han desaparecido también y que continúan desapareciendo. La pregunta entonces es, ¿por qué preocuparnos de las extinciones? ¿Por qué preocuparnos de que las poblaciones desaparezcan o que incluso la función que cumplen estas poblaciones desaparezca? Bueno, en este esquema básicamente se resume el ciclo en el que participa la biodiversidad a partir de sus procesos o funciones ecosistémicas y que éstas determinan, hablando desde un punto de vista antropocéntrico, los servicios ecosistémicos de los cuales dependemos como sociedad. Entonces, la biodiversidad en términos de número, en términos de proporciones, en términos de su composición o de sus interacciones, determinan las funciones y los procesos ecosistémicos. Y estos van a determinar los beneficios que obtenemos de la naturaleza. Estos beneficios determinan, valga la redundancia, también nuestro bienestar, nuestra sobrevivencia, nuestro bienestar, nuestro modo de vida. Y si impactan de esa manera nuestro modo de vida, pues van a impactar también en aquellos factores que yo les mencionaba a un principio, que provocan los cambios globales, nuestra actividad en los ecosistemas, y esto repercute nuevamente sobre la biodiversidad. Entonces tenemos una serie de ciclos un poco más complejos, como ven en la gráfica, en los que la biodiversidad se vuelve el punto central, se vuelve la base de todos estos procesos. Y como ejemplos, pues ustedes pueden imaginar también que los mamíferos participan en una diversidad interesante de funciones o procesos ecosistémicos a través de su propio desarrollo, de sus interacciones. Los herbívoros y los grandes depredadores, como aquellos que determinan cambios a mayor escala. Están los ingenieros ecosistémicos, que son aquellas especies que con pequeños cambios que producen en su hábitat son capaces de modificar la composición o estructura de todo un hábitat o de todo un paisaje. La dispersión de semillas, la depredación de semillas. Un proceso tan importante como la polinización, de la cual dependemos en términos agrícolas enormemente, el ciclado de nutrientes a través de los procesos de descomposición, el control biológico de otras especies también, etc. Entonces, solo para aterrizar en el grupo de los mamíferos, pues comprendemos que estos son fundamentales en los ecosistemas y con ello fundamentales en los servicios ecosistémicos y nuestro bienestar. Entonces, no es trivial preocuparnos de la extinción funcional, local y global de estas especies. Y si se fijan, perdón, en esta gráfica, en este esquema, mejor dicho,
ya podemos ir comprendiendo cuál es la diversidad o la heterogeneidad de las características biológicas de las especies que les permiten no solo cumplir con el, con los procesos ecosistémicos, sino con los con sus funciones y los servicios ecosistémicos. Entonces aquí vemos una diversidad de especies, tanto en tamaños, entre las grandes y las pequeñas especies, las formas, los hábitos de vida, los medios, las formas de locomoción, los tipos de dieta, etc. Entonces aquí ya podemos ver reflejado las los rasgos biológicos o los rasgos de historia de vida de estas especies. Bueno, para redundar un poquito nada más, estos son los parte de la clasificación de los servicios ecosistémicos de los cuales dependemos y que siempre tienen como base la biodiversidad. Entonces, con este pantallazo, con este escenario en el que estamos parados, con este breve comentario sobre el estado de las especies, cabe preguntarnos por qué algunas de estas especies son más vulnerables a la extinción que otras. ¿Por qué algunas se han extinto, por qué otras no? ¿Por qué algunas actualmente están declinando hacia la extinción y por qué otras no? En términos macroecológicos, comprender, o mejor dicho, responder este tipo de preguntas nos permitiría no solo entender los patrones, sino fundamentalmente los procesos que determinan la vulnerabilidad de las especies hacia este fenómeno como la extinción. Y con ello, pues, dos cosas fundamentales que yo quiero señalar es que nos permitiría, comprendiendo los patrones y especialmente los procesos de vulnerabilidad de las especies, seríamos capaces entonces de poder establecer prioridades para conservar estas especies. Algunas merecen una atención más urgente que otras, como también nos permitiría predecir cuál sería su vulnerabilidad o cuál sería el futuro para algunos taxones, para algunos grupos de especies para los que no exista todavía información suficiente sobre sus números. Entonces nos permitiría desarrollar estrategias que no solo sean reactivas, sino proactivas y además preventivas. Aquí es donde entramos entonces a lo que son los rasgos de historia de vida. Nuevamente, solo concentrándonos en los mamíferos, ustedes pueden ver que tenemos distintas características biológicas que van determinando la evolución, el nicho, la conducta y los procesos en los que pueden participar estas especies. Contrastamos las especies pequeñas con las grandes, aquí incluso tenemos el potencial reproductivo. Las especies pequeñas generalmente, no siempre, tienen un, ¿cómo se dice?, un potencial reproductivo más alto en comparación a las especies más grandes, de camadas más numerosas versus una o dos crías únicamente, en periodos de gestación mucho más largos. Esto también determina la superficie que requieren las especies para sobrevivir. Las especies pequeñas generalmente requieren espacios más pequeños, en términos poblacionales me refiero, a diferencia de las especies más grandes que necesitan vastas extensiones de hábitat. Tenemos también algunas especies que las podemos clasificar en función a su especialización de dieta o de hábitat, por ejemplo, aquellas que son más generalistas, aquellas que son más especialistas en algún tipo particular de recurso, por ejemplo, ya sea de refugio, de alimentación, etcétera. O clasificaciones como el grupo trófico, los depredadores, los herbívoros, etc. Entonces aquí podemos ver un resumen de los rasgos de historia de vida o de las características biológicas y ecológicas de las especies de mamíferos que nos permiten clasificarlas, y al clasificarlas además nos permiten comprender su modo de vida. Y esto nos permite también, de manera teórica, comprender por qué pueden llegar a ser más o menos vulnerables. Las especies de mayor tamaño tienden a ser más vulnerables porque en nuestro pasado, y actualmente también todavía, son las especies que de alguna forma utilizamos para carne, para cuero, etcétera. Las especies grandes casualmente también son aquellas con las que tenemos, mejor dicho, entramos en conflicto debido a las interacciones entre el hombre y sus actividades, y estas especies grandes surgen conflictos.
En cambio, las especies pequeñas pueden también surgir conflictos con ellas, como los roedores en los sistemas avícolas, o también son utilizadas las especies más bien generalistas, pueden ser utilizadas, etcétera. Entonces, podemos ir comprendiendo por qué algunas de esas especies son más vulnerables. Podemos anticiparnos teóricamente que las especies con un potencial reproductivo más alto van a sortear con mayor facilidad también los procesos de declinación o mortalidades elevadas, por ejemplo, versus aquellas especies que se reproducen una vez cada 2 años, una sola cría por camada, etc. Entonces, aquí ya empieza a surgir, o quiero denotar, mejor dicho, la importancia de las características biológicas para comprender no solo la evolución de las especies, sino su vulnerabilidad, fundamentalmente su vulnerabilidad. Y ejercicios a escala global se han hecho, mejor dicho, utilizando precisamente estas características de las especies para determinar por qué algunas son más vulnerables a la extinción que otras. Este es un trabajo de Anna Davidson, que también trabajó con el profe Ceballos, en el que muestran que el tamaño corporal es el principal factor que divide a las especies más vulnerables de las menos vulnerables. El 58% de estas especies grandes están amenazadas versus el 21% de las especies más pequeñas. Otro factor interesante es el rango de distribución geográfica, que también separa a aquellas especies pequeñas de las más vulnerables a las menos vulnerables. Y si siguen la línea roja, pueden ver la interacción entre distintos rasgos biológicos, como el tamaño corporal, la distribución, el modo de vida o, nuevamente, el rango de distribución, que va incrementando su riesgo de extinción. Por ejemplo, en este brazo del árbol, podemos ver que el 73% de las especies está en riesgo de extinción si tienen un rango de distribución más restringida, si son de hábitos arbóreos o terrestres en comparación a los fosoriales, si tienen un tamaño corporal más bien ligeramente más grande respecto a este umbral, pero dentro de las especies más pequeñas. Y si vemos en las especies más grandes, podemos observar un patrón también en el que interactúan fundamentalmente el tamaño con su distribución y su modo de vida, ¿cómo se dice? Su potencial reproductivo. Entonces, podemos encontrar a través de este trabajo múltiples vías que ponen que determinan, mejor dicho, la vulnerabilidad de los mamíferos a la extinción a escala global. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí están metidas la gran mayoría de especies de mamíferos silvestres en el mundo, para las cuales se tiene información precisa sobre sus rasgos biológicos. Se repitió mi diapositiva. A manera de ejemplo, ejercicios similares también se han hecho en otros grupos taxonómicos, como aquí en aves, por ejemplo. La proporción de especies para cada familia en riesgo de extinción varía en función a si estas especies más bien son, en función a sus tiempos generacionales o su potencial reproductivo, si estas especies son perseguidas o utilizadas de alguna forma, en función a la pérdida de hábitat que sufren sus poblaciones, o su nivel de generalización o especialización en términos de hábitat. Entonces, esa heterogeneidad que yo les mostraba, o esas distintas vías de extinción en mamíferos, también se ve de alguna manera en especies como las aves, como los anfibios. Aquí, por ejemplo, podemos ver que las especies con mayor riesgo de declinar y de extinguirse son aquellas que son propias de, esto significa, la M significaba especies que son más bien de bofedales o turberas, en comparación a las especies que son de río o de cuerpos de agua permanentes. Si su hábitat es más bien un hábitat en el adecuado en el que está presente el hongo quitridio, por ejemplo, o si es un hábitat para especies introducidas como gambusias, o su rango de distribución. Entonces, también vemos patrones en las características biológicas o ecológicas, como en este caso, el hábitat para otras especies invasoras, que determinan la vulnerabilidad de anfibios a escala continental. Esta evaluación ha sido hecha para los anfibios de Australia, a escala continental. Australia es una superficie enorme.
pero ya no es a escala global. Y lo mismo podemos observar a escala subcontinental o de país, en este caso Brasil, para plantas. Podemos ver cómo rasgos ecológicos como el área de ocupación o su rango, el área de distribución de estas especies, el tipo de vegetación, si son más bien de ambientes rocosos o no, y la forma de vida de estas plantas, ponen o determinan la vulnerabilidad a la extinción a escala subcontinental, nuevamente. Es decir, que estamos viendo que la vulnerabilidad de las especies varía en distintas escalas, taxonómica y espacialmente, para varios grupos de especies que se han evaluado. Y de nuevo, si regresamos a los mamíferos, estos patrones, esta heterogeneidad en función de la escala también ha sido reflejada en otros trabajos que comparan las características que determinan la vulnerabilidad de las especies a escalas global, regional o local. Y una cosa bien interesante aquí es que trabajos anteriores a escala local no encontraron correlación con el riesgo de extinción de las especies de mamíferos. Entonces, si regresamos a aquella pregunta que yo les planteaba, ¿por qué algunas especies son más vulnerables a la extinción? Pues ya estamos comprendiendo que no son, que no es al azar, que parece que hay rasgos que determinan ciertos grupos de especies más vulnerables y que varían en función a la escala, especialmente la escala geográfica. Entonces aquí nos hicimos en algún momento la pregunta, ¿qué sucede con estos patrones de vulnerabilidad a escala nacional? Algo similar al ejemplo que yo les mostré de las plantas en Brasil. Si uno pretende, o sea, si uno logra evaluar y determinar patrones en la vulnerabilidad de las especies a escala nacional, nos permitiría además encontrar el contexto, determinar el contexto, porque a escala nacional es donde se ejecutan la mayor cantidad de esfuerzos de conservación, se puede comprender además de mejor manera el contexto ambiental de los factores de amenaza a las especies, y por lo tanto nos permitiría ser un poco más precisos al momento de inferir el estado de estas especies o su vulnerabilidad, y desarrollar estrategias que también sean manejables o aplicables a esa escala. Sin desmerecer que aquellos esfuerzos binacionales o multinacionales puedan ser exitosos, pero a escala nacional siempre va a ser un poco más sencillo o más fácil de lograr, si se quiere. Entonces, yo voy a remitirme ahora el ejemplo de los mamíferos de Bolivia para hablar de un ejercicio que hicimos hace un tiempo atrás, precisamente para comprender los patrones de vulnerabilidad de los mamíferos silvestres en nuestro territorio nacional hacia la declinación poblacional. Bolivia, como ustedes comprenderán, es uno de los países megadiversos en el mundo. Tenemos, Luis me va a corregir, actualmente no recuerdo la cifra exacta de las especies de mamíferos que tenemos, pero ya es un poquito más que 389. 416, creo que estamos. Eso, 416. Pensé que iba por ahí. Y la mayoría son murciélagos, creo, ¿no ves, Luchito? De las nuevas, sí. Ajá, creo que hay un par de ratones también. Sí, sí. Sí, verdad, exacto. Entonces, poco más de 400 especies de mamíferos nos coloca dentro de los países más diversos en términos de mamíferos en el mundo. Entonces, vale la pena hacer este ejercicio para un país con esta diversidad tan interesante. De acuerdo con el último libro rojo que tenemos, del 2009, de las 389 especies, se han podido evaluar 179. Pueden ver ustedes que 4 de estas están en peligro crítico de extinción, 9 están en peligro de extinción y 27 son vulnerables. Pero un dato que aquí es necesario resaltar es 60 especies con datos deficientes. Es decir, 60 especies para los que no tenemos información suficiente ni comprendemos sus tendencias poblacionales, su patrón o sus dinámicas u otro tipo de información biológica. Entonces, llama la atención estos números en Bolivia. En términos porcentuales, lo que yo les decía, el 19% de las especies estaría con datos deficientes y el 29% no ha sido evaluada en términos de su riesgo de extinción. 48% de estas especies entonces merecen algún tipo de esfuerzo
para su conservación porque desconocemos cuál es su estado. Básicamente es eso, el 48% de los mamíferos de Bolivia desconocemos su estado. Y si pensamos que la ausencia de información es una amenaza en sí misma y que está plasmado en uno de estos libros, en la estrategia de biodiversidad de Bolivia, y que el libro rojo nos da la pauta para empezar a comprender estos procesos de amenaza en las especies, pues se hace evidente que toda contribución es relevante para conservar estas especies. Entonces, el ejercicio que hicimos hace un tiempo fue precisamente de evaluar cuáles son los rasgos biológicos que determinan la tendencia poblacional de las especies. Fundamentalmente queríamos comprender aquellas especies, aquellas claro, especies que están en declinación. No su riesgo de extinción, sino su declinación. Y para ello utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rasgos biológicos y ecológicos de las especies a partir de la información que ya se conoce, que ya se ha elaborado de los mamíferos de Bolivia. Pongo estos tres libros a modo de ejemplo, pero hay una diversidad importantísima de artículos científicos individuales, independientes, tanto en estos concentrados en estos números como también publicados de manera independiente. Como también una base de datos global que existe todavía, que se llama Panteria, que justamente reúne la información sobre las características biológicas de los mamíferos del mundo. Entonces, existe información para un porcentaje importante de especies que nos permitiría comprender si existen patrones de vulnerabilidad a la declinación en los mamíferos de Bolivia. Y lo que encontramos fue lo siguiente. Al hacer un análisis cuantitativo, bueno, no voy a ahondar en la parte metodológica, pero al hacer un análisis multivariado cuantitativo de estas especies, encontramos que el tamaño corporal nuevamente es uno de los factores que determina o que influye de manera importante en en el riesgo de declinación de las especies. Y de la misma manera, el modo de vida de las especies de mamíferos. Pero otros factores como el ciclo de actividad, el rango geográfico, el tamaño de la camada, es decir, el número de crías en cada ocasión reproductiva, el ámbito de hogar, la diversidad en la dieta, la diversidad en el hábitat, también son factores importantes. Bastante menos, pero también son importantes como características relacionadas con la vulnerabilidad a la declinación de los mamíferos de Bolivia. Y de manera gráfica, entonces, lo que encontramos es esto. A la derecha siempre vamos a tener las especies más vulnerables a la declinación y a la izquierda las menos vulnerables. Y aquí es donde surge el factor, el modo de vida. Las especies voladoras, básicamente los murciélagos, serían las especies en términos generales menos susceptibles a la extinción, comparado con las especies terrestres, acuáticas, arbóreas. Pero dentro de los murciélagos, el tamaño de su distribución en el país juega un papel fundamental. Aquellas especies que tienen una distribución menor a este umbral en su distribución y que también están dentro de entre estos dos valores, mejor dicho, son más vulnerables a la extinción. Serán pocas especies, tres, pero son los murciélagos más vulnerables a la extinción en función a esas dos características. Si nos vamos al lado izquierdo del árbol, podemos ver que además del modo de vida, el tamaño corporal, las especies grandes nuevamente, y ser generalistas con una amplitud de dieta más bien reducida, aquí está el potencial reproductivo, nuevamente la distribución geográfica y el tipo el grupo trófico al que pertenecen, podemos ver un gradiente en la vulnerabilidad a la extinción entre las especies más grandes, como les decía. Entonces, vemos nuevamente una interacción entre las características biológicas o los rasgos de historia de vida de las especies que determinan cuáles de estas son más propensas, más vulnerables a la declinación. Similar al patrón que encontrábamos en a escala global, el trabajo de Davidson que yo les mostraba inicialmente. Entonces, ¿qué sacamos de esto en términos muy generales?
que a partir de las especies, a partir de 5 kilos y un poco más, son las que tienen mayor riesgo de desaparecer en términos de declinación poblacional. Y ahí tenemos especies que pueden ser consumidas, perseguidas, que son cazadas regularmente o que entran en conflicto con el hombre, los clásicos carnívoros. Este dato, además, de manera muy curiosa, es muy similar, es consistente con el dato encontrado, con el resultado encontrado, mejor dicho, a escalas global y regional. Por lo tanto, no es algo que haya surgido al azar. Sin embargo, entre los mamíferos pequeños también vemos que la menor amplitud en su diversidad de hábitat, del hábitat que utilizan, la mayor amplitud en su dieta, o el mayor intervalo entre camadas y el menor rango geográfico también determinan la mayor vulnerabilidad de estas especies a la declinación. Y esto es un resultado muy interesante porque son patrones que no se habían encontrado previamente en los estudios que yo les mostré antes. Y aquí un dato bien curioso que yo les decía que puede resultar contraintuitivo que aquellas especies que son generalistas en términos de dieta sean más bien las más vulnerables. Es contraintuitivo porque uno esperaría que las especies especialistas sean las más vulnerables. Y bueno, se explica al observar precisamente cuáles son esas especies. Y son precisamente especies cazadas, es decir, que son utilizadas por la carne, por el acceso a la proteína, en diversas comunidades indígenas de Bolivia. Entonces, esa es la explicación. Estas especies son generalistas, entran en conflicto con las comunidades y además son cazadas porque son utilizadas como una fuente de proteína importante. Por eso el efecto contraintuitivo de la generalización que yo les decía. Entonces, empezamos a comprender de qué manera las características biológicas de estas especies entran en interacción con el uso que les damos y que determinan su vulnerabilidad. Pero un resultado mucho más importante desde mí es que este estudio, este análisis que yo les muestro, ese árbol de clasificación que yo les mostré, nos permite predecir la tendencia de las especies para las cuales no hay información cuantitativa, pero especies para las que sí conocemos sus rasgos biológicos. Y lo que logramos es lo siguiente. Para un total de 35 especies con datos deficientes de Bolivia, logramos predecir que estarían en declinación. Y 28 logramos predecir, utilizando nuestro modelo, que serían estables, es decir, con una tendencia poblacional estable. En cambio, 35 tiene una tendencia poblacional en declinación. Eso en función, voy a retroceder un poquito, a este modelo multivariado cuantitativo en el que utilizamos los rasgos de historia de vida y las características ecológicas de las especies para predecir su tendencia, ¿sí? Entonces, lo que encontramos es que el 43% de esas especies tendría una tendencia poblacional en declinación. Y aquí en verde yo les pongo ejemplos de algunas especies que tendrían una tendencia estable, por eso están en verde. Y en rojo, las especies que tendrían una tendencia que ha sido predicha en declinación. Ahora, uno podría plantearse o podría decir que cualquier modelo predictivo básicamente son hipótesis que hay que validar de alguna forma. En este caso, es una hipótesis que esas 30 y, ¿cuántas eran? 35 especies que predecimos en declinación, de manera hipotética, deberíamos pues saber, tratar de hacer estudios cuantitativos para determinar si eso no es así, o al menos para identificarlas como una prioridad de investigación y conservación. Es decir, nuestro modelo predice que están en declinación. ¿Tenemos que esperar a que realmente estén en declinación o podemos ser preventivos y proactivos en su conservación? Y a modo de ejemplo, hay un artículo de Luisa Hemos en la que precisamente evaluaron en ciertas poblaciones de estas dos especies de roedores y concluyen que están en declinación a nivel local. Entonces, nuestro modelo predice que estas especies en rojo estarían en declinación y encontramos evidencia que sustenta nuestra afirmación. Entonces, nuestro modelo no está lejos de ser
cercano a la realidad, para estas dos especies al menos no son solo hipótesis, efectivamente están declinando al menos a escala local. Por lo tanto, entonces deberían ser una prioridad de conservación dentro de la fauna, la mastofauna boliviana. Entonces, con ese pantallazo, comprendiendo cómo los rasgos de historia de vida nos permiten comprender no solo la evolución, sino el estado de las especies en términos de su riesgo de extinción, entonces cabe plantearse cuáles son los desafíos para conservar la fauna boliviana. Del total de especies evaluadas para Bolivia, hay una proporción importante en las barras rojas y anaranjadas para las cuales no tenemos información. No han sido evaluadas o son datos deficientes. No tenemos la información suficiente. En cambio, para las que están en verde, sí habrá información. Aquí, lo que yo quiero señalar es que las barras rojas y anaranjadas deberían ser una prioridad en investigación, una prioridad en esfuerzos de conservación también. No solo las especies que efectivamente ya sabemos que están con un elevado riesgo de extinción. Y pues la respuesta nuevamente es salvaguardar la biodiversidad. Cambiar nuestros patrones de impacto o de uso de los ecosistemas. Si continúan las cosas como hasta ahora, la línea gris, vamos a tener una declinación fuerte en la biodiversidad que va a ser un impedimento directo a satisfacer nuestras propias necesidades por medio de los de la ¿cómo se dice? Reducción de los servicios ecosistémicos. La idea es tratar de cambiar ese escenario que sea mucho más favorable o amigable ambientalmente para la biodiversidad, y de manera que nos aseguremos nosotros mismos. Para ir redondeando en algunos mensajes nada más, estos esfuerzos vienen de mucho tiempo atrás. La década 2011-2020 habría sido declarada la década de la diversidad biológica, en la que se habrían planteado además estas 20 metas de conservación a escala global. Casi todos los países se habrían comprometido a cumplir estas metas. Creo que actualmente, para el año en el que vamos, estamos al debe con este cometido. Y quiero señalar cuatro de estas metas ahí, que son, creo, las más fundamentales. Desde mi punto de vista, todas son importantes, pero estas cuatro simplemente quiero resaltar. La meta 5, que habla sobre frenar la pérdida de hábitat. La meta 7, que habla sobre prácticas agrícolas y forestales, en términos generales, que sean sustentables, que para el año 2020 estas actividades sean sustentables para la biodiversidad. La meta 11, que es trabajar, incrementar y mejorar las áreas protegidas. Y la meta 15, que plantea definitivamente recuperar aquellos espacios que han sido perturbados, modificados o intervenidos de alguna manera. Particularmente, las áreas protegidas son el bastión de la conservación, innegablemente. Son la piedra angular de la conservación de las especies amenazadas y de la biota en general. Y las tendencias son, son prometedoras. Ha habido un incremento importante en la superficie protegida en función a distintos tipos de áreas protegidas a escala global. Ha habido un incremento, por supuesto que sí. Sin embargo, así como yo les mostraba al principio el estado de las poblaciones, de esas más de 20.000 poblaciones silvestres que están en declinación, pues nos indica que por más de que incrementemos nuestros esfuerzos de conservación en términos de superficie protegida, la biodiversidad está declinando. La biodiversidad la está pasando mal. Y con ello nosotros. Por lo tanto, el mayor desafío es trabajar también, o quizá con especial énfasis, fuera de las áreas protegidas. En términos de investigación, necesitamos saber cómo están las especies y sus poblaciones fuera de las áreas protegidas, en términos de acciones concretas y directas de conservación, pero además en términos de manejo. Tenemos que trabajar con la gente porque la biodiversidad nos provee servicios y por lo tanto tenemos que, inevitablemente, utilizarla. Ese es el principal desafío. Para ir atacando este desafío en términos de superficie, existe, y aquí vendo a vender un poquito mi propio pan, existe esta iniciativa que mencionaba también Luis, las áreas clave para la biodiversidad.
que es una iniciativa que pretende identificar en el planeta áreas que son importantes importantes de manera significativa para aquellas especies amenazadas o sus ecosistemas. Cosa de que se puede incrementar la superficie bajo protección o manejo hacia la protección de las especies. Ojalá un 30% de la superficie terrestre protegida para el año 2030. Una meta muy ambiciosa, pero creo que no es descabellada de perseguir. No obstante, si uno se plantea trabajar fuera de las áreas protegidas para salvaguardar estas especies amenazadas, bueno, nos vamos a enfrentar con los conflictos. O sea, fuera de las áreas protegidas, tenemos conflictos que surgen de la interacción con el ser humano, las comunidades, las poblaciones. Y nada más para redondear, los carnívoros en los sistemas agrícolas y ganaderos son quizá uno de los mejores ejemplos o más duros ejemplos de conflictos. Las pérdidas de ganado en términos porcentuales o en términos económicos ascienden a valores importantes por depredación, precisamente de estos grandes depredadores. En consecuencia, la mayoría de estas especies está en riesgo de extinción debido justamente a su persecución por estos conflictos. Y si pensamos que estas actividades están presentes en todos los biomas, bueno, pues por lo tanto tenemos que trabajar con ellos de la mano, porque para proteger a los depredadores tenemos que trabajar también por el bienestar de aquellas personas que se dedican a la agricultura, a la ganadería, y que nos proveen a nosotros los recursos. En ese sentido, entonces, el llamado es a trabajar por la coexistencia. El otro concepto clave que quiero que les quede claro es la coexistencia entre el hombre y las especies, especialmente las especies que están en vías de extinción, para fomentar, para salvaguardar la biodiversidad en términos generales. De modo que seamos capaces de buscar estrategias ganar-ganar. Es decir, que tanto conservacionistas como el resto de la sociedad tiene que ceder un poco, siempre buscando el bien mayor, que es proteger la biodiversidad, para que nosotros mismos, a través de los servicios ecosistémicos, nos sostengamos en el tiempo. Así que como mensaje final, les dejo ahí un par de líneas en las que nos queda mucho trabajo por hacer. Es urgente trabajar tanto dentro como fuera de las áreas protegidas, y como concepto clave, la coexistencia. Si realmente logramos perseguir esas cuatro metas, al menos esas cuatro que se me ocurrieron, podemos cumplir con esas metas de protección, con las metas Aichi para conservar la biodiversidad y fundamentalmente para asegurarnos el futuro.